Muy buenas tardes a todas, a todos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos inicia a la última audiencia pública de su 154 periodo ordinario de sesiones, la cual versará sobre la situación de los derechos económicos, sociales y culturales de las y los habitantes de asentamientos urbanos en América. Me acompañan en la mesa la comisionada expresidenta Tracy Robinson, la comisionada Rosa María Ortiz y el comisionado Paulo Vanucchi, quien es también el encargado de la Unidad de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de esta comisión. Le daríamos el uso de la palabra a las y los representantes de las organizaciones peticionarias. Agradeceré que se sirvan presentar cuando hagan uso de la palabra y por un espacio de 30 minutos. ¿Sí? Muy buenas tardes, señor presidente, señores comisionados. Mi nombre es Fernando Lodeiro Martínez, pertenezco al Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, entidad que patrocina a personas de escasos recursos, sobre todo en materia de derechos económicos, sociales y culturales. En nombre de las casi 30 organizaciones que han pedido este espacio, quiero agradecer profundamente a la Comisión la oportunidad de tratar hoy esta temática de los asentamientos urbanos en Latinoamérica. Entendemos que resulta de fundamental importancia para las poblaciones en situación de pobreza que este tema sea informado en este ámbito. La estructura que está pensada para esta temática va a consistir en un primer video que va a durar 2 minutos que representa un poco la problemática general en Latinoamérica. Va a haber un eje que consiste en de qué hablamos cuando hablamos de asentamientos precarios y la dimensión del problema en la situación regional. Luego va a haber 2 casos testigo que reflejan un poco, si bien el caso particular, pero engloban la situación de otros casos similares, uno por Argentina, de un barrio, un asentamiento precario, y otro por México. Luego se va a tratar el rol estatal en la gestación y sostenimiento de esta problemática y vamos a terminar con las conclusiones que van a ser aportes que se producen abordando esta temática desde una perspectiva de derechos humanos y una petición hacia la Comisión. Y luego se entregará un documento que refleja esta problemática de los asentamientos desde la perspectiva de los derechos humanos, que es de suma importancia para los grupos vulnerables de América Latina. Así que a continuación vamos a ver el video de estos 2 minutos. Muchas gracias. Es un video de imágenes sin sonido.
Estas son las organizaciones que firmaron la petición de audiencia. Buenas tardes, soy María Silvia Emanueli de la Coalición Internacional para el Hábitat, Oficina para América Latina. Cuando hablamos de asentamientos precarios en esta audiencia, usamos una definición propuesta por ONU Habitat que considera que un hogar reside en un asentamiento precario cuando carece de una o más de las siguientes condiciones: vivienda durable de naturaleza permanente que proteja contra condiciones climáticas adversas, espacio vital suficiente, lo que significa que no más de 3 personas compartan una habitación, acceso fácil a agua potable, acceso a saneamiento adecuado, tenencia segura para evitar los desalojos forzados. Ahora bien, el 80% de la población de América Latina y el Caribe vive hoy en ciudades, por lo que la región se encuentra entre las más urbanizadas del planeta. Pero estas ciudades son también entre las más inequitativas de la Tierra. Son ciudades dobles, como vimos en las imágenes. Entre los 180 millones de pobres que algunas cifras oficiales marcan en la región, 125 millones viven en ciudades y 113.4 millones de personas viven en asentamientos precarios. Esta situación impacta, como pueden imaginar, de manera particular a mujeres, ancianos, niños, población indígena, inmigrantes, entre otros. Si bien, según algunas estimaciones, los países latinoamericanos han invertido entre el 2 y el 8% de su Producto Interno Bruto en programas de viviendas para los sectores más pobres, el déficit cuantitativo continúa creciendo. Construir más casas no implica entonces realizar el derecho universal a una vivienda adecuada, y la urbanización no es sinónimo de bienestar. Pero ¿por qué estamos en la situación actual? En términos históricos, en América Latina, la cresta de la ola de la urbanización tuvo lugar entre la década del 40 y 70 del siglo pasado y desbordó las capacidades del Estado. La gran mayoría de la población fue entonces obligada a buscar un espacio en las periferias donde había suelo barato, vacantes, sin servicios y a veces suelo sometido a riesgos ambientales severos por su localización o incluso a solucionar sus necesidades de vivienda llevando a cabo ocupaciones de tierra enfrentando las consecuencias legales. La urbanización se caracterizó entonces por habitar primero y luego, en los mejor de los casos, construir la ciudad. Frente a esta situación, a partir de los años 60, algunos estados favorecieron procesos de regularización de los asentamientos precarios e implementación de los servicios básicos. Sin embargo, la mayoría respondieron más bien con la criminalización. Algunos estados llevaron a sus habitantes a vivir en conjuntos habitacionales de mala calidad, los que habían ocupado. Estos programas lograron cubrir solo el 15 o 20% de la demanda y en los años 70 recibieron crítica incluso a nivel internacional en el marco de la primera cumbre de las Naciones Unidas sobre asentamientos humanos, en la cual se sugirió acompañar, asistir y organizar los procesos populares más que imponer modelos no consensuados. A partir de los años 90, la implementación de las políticas neoliberales, enfocadas entre otros a la reestructuración del Estado-Nación, tuvo importantes impactos en los temas territoriales, urbanos y habitacionales. Enorme peso se dio al papel macroeconómico de la producción mercantil de la vivienda, en el que también incidió la reducción del rol del Estado de proveedor y regulador a facilitador, por lo que se cancelaron programas de producción pública de vivienda. El Estado ya no se concentró en atender las necesidades sociales, sino en operar a través de la mediación del mercado financiando la compra de vivienda. El impacto de esta política fue doble. El mercado, en la mayoría de los casos, fue incapaz de atender a la población ubicada por debajo de la línea de pobreza, y la focalización en los más pobres a través de programas de alivio a la pobreza con frecuencia no se aplicó a la vivienda. Por otro lado, los derechos de propiedad individual fueron estimulados a través de la regularización de la propiedad, el fortalecimiento del sistema hipotecario, la agilización de los juicios de desalojos en caso de incumplimiento de pago de hipoteca. La regularización hubiera debido favorecer la superación de la pobreza por la posibilidad de acceder a un crédito, pero diversos estudios demuestran que no ha existido impacto alguno en el incremento de los créditos hacia los supuestos beneficiarios de propiedad
programas ni en el mejoramiento de su situación económica. En este contexto, la experiencia chilena del subsidio habitacional fue considerada un éxito y tomada de ejemplo en varios países de la región, como México, Brasil y Costa Rica, entre otros. El financiamiento habitacional en esa lógica se obtiene en forma compartida entre el ahorro de las personas, el subsidio estatal y el crédito hipotecario. El sector privado construye entonces centenares de miles de viviendas de muy bajo estándar que son adquiridas en propiedad sin que se ofrezca otras alternativas. El enfoque principal es entonces el de la asequibilidad, mientras los demás atributos del derecho humano a una vivienda adecuada no son contemplados. Además, viviendas y familias de igual patrón son concentradas en sectores específicos de la ciudad, lo cual ha traído aparejado segregación social y espacial. Si bien este planteamiento redujo el déficit habitacional, también se crearon nuevas formas de precariedad. En el caso de México, estas políticas han llevado a la construcción de inmensos conjuntos de hasta 30.000 viviendas cada uno. Los vieron en las imágenes. El resultado ha sido el incremento de la producción habitacional dirigida a la clase trabajadora hasta alcanzar un récord de más de 500.000 viviendas nuevas al año. Pero también son viviendas de mala calidad, mal localizadas y con muchas de las fallas mencionadas en el caso chileno. Y el caso de Brasil, Mi Casa, Mi Vida, reproduce problemas similares. Esta situación se reflejó en el caso de México en el censo oficial de 2010, que estimó que 5 millones de viviendas, aun cuando no todas nuevas, estaban deshabitadas. Todo lo anterior demuestra que en general las diferentes políticas de vivienda implementadas en la región no han sido capaces de dar respuestas integrales y hacer efectivos los derechos humanos, ni de enfrentar de manera significativa la problemática de los asentamientos precarios y de su población que vive bajo amenaza permanente de desalojos por falta de seguridad de tenencia de sus viviendas como consecuencia de la especulación inmobiliaria, los megaeventos, el embellecimiento urbano y otros emprendimientos urbanísticos. Sumado a esto, el modelo extractivista que se impone en todos los países de América Latina, con explotaciones mineras, cementeras, areneras, monocultivos, etcétera, también afecta a los asentamientos humanos, provocando impactos en sus recursos naturales. Los asentamientos precarios son también especialmente vulnerables a los efectos del cambio climático. Ahora paso la palabra a dos compañeros que ejemplificarán lo dicho. Gracias, muy buenas tardes. Agradezco profundamente que nos hayan recibido la comisión acá. Mi nombre es González Diego Armando, vengo en representación de mi barrio, Rodrigo Bueno, el cual le paso a contar cómo viene, cómo nació nuestro barrio. En los años 80 ese barrio era prácticamente un basural, fue rellenado con escombro, con basura, lo fuimos limpiando nosotros. En el año 86, por decreto de la ciudad de Buenos Aires, se ordenó que ese lugar se ordenó por decreto que eso era una reserva ecológica, obviando totalmente de que nosotros vivíamos ya ahí de hace 7 años atrás. En el año 90 empezó el mega emprendimiento y el proyecto de lujo que tenemos enfrente, en la vereda del frente, que es Puerto Madero, en los cuales los propios vecinos, o sea, nosotros mismos ahí de Rodrigo Bueno, somos los que construimos todo ese barrio de lujo, porque todos esos vecinos trabajan ahí, plomería, albañilería, todo lo que, incluso siguen trabajando hoy día. En el año 2005, por decreto el gobierno ordenó el desalojo. Y ahí, a través de un recurso de amparo presentado por la justicia, empieza nuestra lucha judicialmente, el cual para que reconozca todos nuestros derechos a la urbanización. En el año 2011,
se hizo lugar a esa petición y se falló favorablemente a la urbanización, el cual el gobierno de la ciudad apeló diciendo que es inhabitable. En el año 2014, en septiembre del 2014, tuvo un retroceso. Alguna de esas fue un fallo no favorable. A nosotros nos visitaron, la única jueza que visitó ese lugar, fueron tres jueces los que fallaron, dieron el dictámenes. La única jueza que visitó nuestro barrio fue la que falló a favor. Los otros dos jueces que fallaron en contra no visitaron el barrio, no nos conocen. Nosotros, hoy, cómo se vive dentro de nuestro barrio, las vivencias son prácticamente muy precarias. Nosotros no contamos con sistema de cloaca, agua, luz, muy precario. El agua es un derecho, es vital. A través de eso nosotros no podemos estar viviendo hoy día enfrente del barrio más lujoso de Puerto Madero y no tener agua potable. Nosotros tenemos que cruzar la vereda para traer el agua, con baldes. Después nosotros les vamos a mostrar, dejamos unas fotos y demás. Nosotros realmente creamos, no llegamos al barrio porque queríamos. A nosotros, cada una de las familias que viven hoy día en ese barrio tienen su historia de vida. Entonces nosotros fuimos construyendo ese barrio. Somos prácticamente una comunidad. Nosotros tenemos un cuerpo de delegado bien formado. Tenemos una capilla, tenemos espacios, los cuales lo vamos limpiando y lo vamos mejorando nosotros mismos para que así nuestros hijos puedan jugar y no acercarse y no... tirarse al alcohol o a lo que fuese. Nosotros cuidamos esos espacios, pero sí siempre precariamente hablando. También nosotros queremos que el gobierno actual reconozca nuestros derechos y que nos dé todos los servicios habido y por haber y que podamos vivir en paz y en tranquilidad con luz, con cloacas, con gas, con todos los servicios básicos habido y por haber, no es que le estamos pidiendo que nos regalen ni nada. Nosotros somos un barrio obrero. Nosotros queremos, si tenemos que pagar eso, lo vamos a pagar. Pero sí estamos pidiendo eso, que es básico. En nuestra lucha hemos realizado un proyecto de ley que está en la legislatura porteña, que está durmiendo ahí ya hace bastante. En ese proyecto de ley nosotros pedimos que Rodrigo Bueno sea el modelo de urbanización para las demás villas, no solo en la Argentina, sino que para toda América Latina. Nosotros en ese proyecto presentamos de que sea un barrio ecológico dentro de la misma... digamos, dentro de la reserva ecológica, perdón. Nosotros agradecemos a la Defensa Pública que está haciendo con su equipo de trabajo un muy buen trabajo. Pedimos a los poderes, tanto ejecutivo y legislativo y judicial, que se ocupen plenamente de cumplir sus roles como corresponde y que autoricen a la urbanización de ese lugar, que es posible, y al Poder Ejecutivo que no nos abandone. Quiero hacer una reseña en particular. El Papa Francisco I se refirió a nuestro barrio la semana pasada y dijo y dice del contraste que hay, ese barrio de lujo enfrente, acá nosotros tenemos una foto, y el Papa habló de nuestro barrio y eso es muy, muy engrandecido para nosotros. Sé que es urbanizable, sé que se puede urbanizar y sé que si se ponen las pilas, los que tienen que ponerse las pilas, se va a urbanizar nuestro barrio.
nada más. La verdad, le agradezco un montón. Es una oportunidad única y de acá puede salir algo muy bueno, muy fructífero para todas las 1.200 familias que vivimos hoy en Rodrigo Bueno. Gracias. Buenas tardes. Yo soy Gabino Gómez, de Chihuahua, México. El Barzón, a la organización a la que pertenezco, inició por la problemática de cartera vencida en el campo mexicano, en donde se perdieron ranchos, cosechas y se obligó al éxodo a las grandes ciudades. Después la usura bancaria se trasladó al sector urbano e iniciaron los desalojos violentos en contra de las familias, destruyendo los patrimonios construidos por generaciones. Las consecuencias fueron suicidios, divorcios, los jóvenes dejaron de estudiar y algunos engrosaron las filas del crimen organizado. Nuestras deudas impagables tienen su origen en la política económica neoliberal e impuesta, que se sale de nuestro control. Si antes logramos persuadir a las gobernantes de la cartera vencida es un problema social, hoy pretendemos convencerles de que la vivienda es un derecho humano. En este espacio me centraré en uno de los 5 aspectos que califican los asentamientos precarios: la importancia de la tenencia segura para evitar desalojos forzosos. Asimismo, considero fundamental reiterar algunos de los principales problemas que vemos no solo en Chihuahua, sino en muchos países del continente. En primer lugar, la vivienda no es reconocida como un derecho humano. Es considerada como una mercancía que se coloca en el mundo bursátil. Como ejemplo de ello, hemos llegado a la aberración de que los tribunales federales mexicanos reconozcan los derechos humanos de los bancos y les apliquen el principio pro persona. A continuación leeré el razonamiento de un tribunal que concedió un amparo a una empresa bancaria. Cito: no resulta óbice a lo anterior la circunstancia de que la parte quejosa sea una persona moral. Atento que conforme al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las normas relativas a los derechos humanos deben interpretarse de la forma más benéfica para la persona o cuando se ofrezca una protección más amplia, por lo cual se estima que la promovente de la acción constitucional goza de los derechos humanos reconocidos en la propia Carta Magna. Termina la cita. Con este argumento se concedió el amparo a un banco, autorizándose un desalojo. En segundo lugar, y para favorecer a las empresas extranjeras a quienes se han vendido la cartera vencida, se han emitido leyes que facilitan los desalojos violentos y dejan en total indefensión, en franca contravención de los parámetros internacionales de protección a niños, niñas, adultos mayores, enfermos o personas con discapacidad. Solo un ejemplo daré por razones de tiempo. José, un hombre joven de 30 años con síndrome de Down. Su madre, una mujer de la tercera edad, trabaja en un supermercado empacando el mandado. Nos llamó porque la habían desalojado y cuando llegamos el joven estaba tirado en la calle junto con las pertenencias de la madre. Al igual que él, muchas personas viven todos los días con la zozobra de no volver a vivir bajo un techo, aunque este sea precario. En tercer lugar, existen legislaciones sustantivas y procesales que cada vez más favorecen la posibilidad de que una deuda meramente civil se convierta en penal. Es decir, estamos ante la criminalización de la pobreza por deudas. En el caso de la vivienda, el marco legal mexicano no se encuentra homologado a convenios internacionales de derechos humanos, ni se respetan los parámetros en materia de vivienda debido a que son desconocidos tanto por los juzgadores como por quienes implementan las políticas de vivienda. En cuarto lugar, atendiendo a la visión mercantilista y de especulación, en muchos países se construyen los desarrollos habitacionales en zonas de altos riesgos, contaminadas, con fraude de los empresarios y políticos, casas sobrevaluadas con vicios ocultos, descuentos ilegales que violan los derechos humanos. Quinto,
En el caso de México, tenemos al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, el Infonavit, institución oficial que nació para resolver el problema de la vivienda para los trabajadores, los asalariados, es decir, para los pobres. Esta institución de fines nobles, ahora con políticas, por las políticas neoliberales, han cambiado sus reglas, que ahora son similares a las de los bancos, lo cual ha ocasionado que cientos de familias abandonen sus viviendas ante la imposibilidad de seguir pagando debido al desempleo originado por la violencia que trajo como consecuencia el cierre de negocios. Recordamos que el censo del 2010 señaló que tan solo en Ciudad Juárez había 116 mil viviendas solas o abandonadas. Pongo un ejemplo del actuar del Infonavit. Tenemos que María, madre de tres niños y obrera de la maquila Jayville Circuit, quien recibe por semana 99 pesos, es decir, $6 por semana, debido al descuento que hace el Infonavit. Aquí tengo copia del recibo. Si esta señora viviera aquí en Washington, le alcanzaría para comprar un sándwich a la semana si comiera aquí en el Juan Valdez. Más preocupante aún, hay casos en que el recibo de nómina solo llega en ceros. No solo llega en ceros por los descuentos ilegales, sino que llega con números negativos, es decir, el trabajador tiene que pagar para trabajar, le sale mejor no ir a trabajar a una persona. Finalmente, según cifras oficiales del Poder Judicial, tan solo en la ciudad de Chihuahua, del año 2010 al 2012, existían más de 10.000 demandas judiciales para recuperar las viviendas. Este pequeño ejemplo es un claro reflejo de lo que pasa en México y en muchos países del continente, en donde miles de personas se les sigue negando el derecho a la justicia con igualdad para que se garanticen los derechos básicos como la vivienda adecuada. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Pablo Vitales, soy de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia también de Argentina y voy a recapitular un poquito de lo que se estaba diciendo y enfocar en cuál es la acción estatal al respecto. Bueno, en principio, remarcar, señalar que esta distribución espacial urbana segregada de la que venimos hablando expresa desigualdades sociales al mismo tiempo que las reproduce en forma ampliada, ¿no? Esto tiene que ver con lo que se mencionaba recién, la casi total mercantilización del acceso al suelo y la vivienda y las deficitarias intervenciones o abiertas omisiones estatales que implican que las ciudades latinoamericanas se configuren como espacios de exclusión en forma creciente. En su forma y diseño podemos observar distribuidas y concentradas espacialmente esas vulneraciones de derechos humanos a las que son sometidas cada vez más amplios sectores de población en las ciudades latinoamericanas, y esto excede aquellas vulneraciones que son propias del espacio de albergue que constituye la vivienda y avanza sobre otras vulneraciones de derecho asociadas. Principalmente podemos señalar estas que se fueron mencionando, que tienen que ver con una prestación diferenciada de servicios públicos en los asentamientos precarios con respecto a los que presta el Estado en el resto de la ciudad. Como señalaban los oradores que me precedieron, tienen que ser autoconstruidas, tienen que ser generadas por los propios pobladores o los propios pobladores tienen que buscar alternativas a estas prestaciones deficitarias o inexistentes en los asentamientos populares. Y por otro lado, en las generales de los asentamientos populares, la ubicación de los mismos es periférica e implica enormes dificultades o directamente la imposibilidad para hacer uso de los bienes e infraestructuras propios de la vida urbana. Y por último, también como se señaló, quienes intentan salvar estas distancias que existen entre sus derechos y la realidad son usualmente penalizados, criminalizados, son derivados a la justicia penal en vez de buscar soluciones a sus problemáticas de fondo. ¿En qué sentido observamos el funcionamiento del Estado? Por un lado, en una paradoja entre un periodo reciente en el que disminuyó la pobreza y la indigencia, y sin embargo la problemática habitacional vio ampliada su incidencia. En el informe que vamos a entregar están señalados los números que ilustran esta situación.
Y por otro lado, en el tipo de respuesta habitacional que el Estado suele desarrollar en estos territorios. En principio ya se señaló la construcción de vivienda llave en mano, que en general está más enfocada a la rehabilitación de los circuitos económicos que a las soluciones habitacionales, lo que implica una respuesta deficitaria en términos de las unidades habitacionales construidas. Y por otro lado, nuevamente, en la ubicación generalmente periférica de estos complejos de vivienda social. Por otra parte, la política de mera titulación, que además de, en el mejor de los casos, generar algún tipo de salvaguarda de la tenencia de la tierra o de la propiedad, implica también en muchos casos transferir las responsabilidades estatales a los propios pobladores con respecto a las prestaciones de servicios que deberían servir a estos terrenos regularizados. Y por último, el déficit de las propias intervenciones estatales de mejoramiento barrial que reconocen la vivienda autoconstruida, pero van completamente relegados en cantidad e intensidad con respecto al ritmo de crecimiento de estos barrios populares. Por último, estos aspectos podemos verlos claramente expresados en los presupuestos que los estados destinan a la problemática habitacional. Y en este sentido nosotros observamos algunos aspectos preocupantes. Por un lado, que priman sobre todo aquellas políticas que dan respuesta a las emergencias y no aquellas que se anticipan a la resolución de la problemática y que apuntan a las soluciones habitacionales estructurales que requieren estas situaciones. Por otro lado, dos problemas asociados que son la subejecución presupuestaria y la tendencia a la disminución de la derivación de presupuesto, que es contraria al crecimiento de las propias necesidades habitacionales en estas ciudades latinoamericanas. Esto implica, por supuesto, una violación de esos derechos, lo que es contrario al principio de progresividad y no regresividad en materia de satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. Y en este sentido nos parece interesante enfocar esta situación. Y por último, con respecto a la participación ciudadana, señalar la paradoja de que, por un lado, las omisiones estatales obligan a los propios pobladores, como decíamos, a desarrollar sus infraestructuras y servicios, al mismo tiempo que se les niega participación en el diseño, implementación, evaluación y monitoreo de las políticas públicas que los tienen como destinatarios. ¿Sí? Muchas gracias. Mi nombre es Gabriela Kletzel, pertenezco al Centro de Estudios Legales y Sociales. Queríamos terminar remarcando la importancia de que la comisión, que ha demostrado un renovado compromiso con el análisis de la situación de los derechos económicos, sociales y culturales a través de la creación de su unidad ESC y de la próxima relatoría, entendíamos necesario pedirle que a la hora de realizar sus análisis lo haga de manera integral e incorpore visiones complejas de manera tal de poder analizar situaciones como las que aquí presentamos, que tienen que ver con espacios en donde se condensan numerosas violaciones de derecho. En el documento que acercamos, por razones de tiempo no me voy a expandir sobre esto, estoy viendo las limitaciones de tiempo, estamos acercando a la comisión una serie de estándares internacionales que ayudan a la conceptualización del derecho a la vivienda adecuada y a su interrelación e interdependencia con otros derechos que entendemos, como les decía, fundamental para el análisis de la comisión. Simplemente, si me permiten, voy a hacer lectura del petitorio. Gracias. Entonces, en atención a la magnitud de las vulneraciones de derechos que atraviesan los habitantes de los asentamientos precarios en América Latina, entendemos que esta situación demanda un involucramiento sumamente activo de la Comisión Interamericana para conocer de modo directo la situación en la que vive la cuarta parte de la población de la región y encauzar acciones tendientes a dar respuesta a la situación de violación de derechos que atraviesan estas personas. Por ello, le solicitamos a la Comisión que incorpore en su agenda de trabajo la preocupación por relevar y visibilizar las diferentes dimensiones de las problemáticas que se viven en asentamientos precarios en América Latina. Que intensifique su labor y complejice su análisis en relación al resguardo de los derechos humanos violados en los asentamientos urbanos, entre ellos el derecho a la vivienda, al agua, a la tierra, a la movilidad, a la seguridad de la tenencia, la prevención de desalojos forzosos, entre otros. Que evalúe la posibilidad de realizar diagnósticos sobre la situación de los DESC de la población que vive en asentamientos precarios, que permitan hacer recomendaciones a los estados con el fin de incidir en la mejora de la situación de las personas. Que preste especial atención a la relevancia que adquiere en esta problemática la pobreza y analice el impacto que tienen las mejoras en el acceso al hábitat digno en su superación.
que identifica el rol que tienen las empresas nacionales y transnacionales en la afectación de los derechos humanos de los pobladores que viven en asentamientos humanos precarios. Y como primer paso en lo que esperamos que sea un diálogo continuo con la Comisión en este tema, que entendemos fundamental para la realidad de América Latina en la actualidad, que incorpore en su comunicado de cierre de sesiones su preocupación por la situación de los derechos económicos, sociales y culturales en el contexto de los asentamientos precarios en América Latina. Desde ya les agradecemos mucho. Gracias a las y los representantes de las organizaciones peticionarias por la calidad de su presentación. Como se habrán percatado, prácticamente desde el inicio de la audiencia se incorporó el maestro Emilio Álvarez y Casas, secretario ejecutivo de la comisión. Daría el uso de la palabra en primer lugar al comisionado Paulo Vannucchi, encargado e impulsor de la unidad de derechos económicos, sociales y culturales. Por favor, comisionado. Gracias, comisionado Orozco. Es para mí también un motivo de alegría que tenemos en un periodo de sesiones que tiene algunas audiencias muy históricas, ¿no? Hubo una audiencia, quizá la primera, en que el Consejo Episcopal Latinoamericano ha presentado y proponiendo una parcería para futuras luchas en defensa de derechos humanos. Y ahora también esta iniciativa que por primera vez se plantea de un modo sistematizado un derecho de los 10 que ayer hablaba con Norma Coledani, la especialista de la unidad, de que, mira, esa cuestión en el sistema interamericano no estaba con la visibilidad que ya tiene en el sistema universal, con la relatora de las Naciones Unidas para la cuestión de habitación. Y también porque este año es un año histórico. Mes pasado hicimos aquí en Washington la primera reunión del grupo de trabajo del protocolo de San Salvador, con comisionada Rosa Ortiz, yo y todo el grupo, y estamos recibiendo el primer informe de países de los derechos del protocolo de San Salvador, que fueron separados en dos agrupamientos, y habitación no está. En el primero no está, en el segundo se trabaja salud, educación, seguridad, trabajo, libertad sindical, todo eso. Entonces, es una iniciativa muy importante porque sí, todos los temas que tiene la habitación como el más focado, es más visible, pero es un derecho a la ciudad, con todas las cuestiones de tipo de relaciones con medio ambiente, agua, la cuestión de transporte, la cuestión de cloaca, saneamiento básico, todo eso. Entonces, muy importante, recibimos aquí estos materiales con grande aprecio para la elaboración de nuestra propuesta general hasta el fin de este año, que será una especie de proposición general para la futura relatoría especial, claro que siempre dependiendo de la selección del futuro relator especial, o mejor, la futura relatora especial, porque hay uno que es hombre, será muy feliz si la selección del otro sea de una mujer. Lógicamente, poderá cambiar todo eso, pero queremos dejar eso. Y en las consultas que hicimos desde 2013 en Buenos Aires con comisionada Rosemarie y otras del año pasado, y ahora estamos planeando, el tema de la habitación no había sido todavía planteado con esa fuerza. Es muy importante. Muchas gracias por eso. Gracias, comisionado. Le daría el uso de la palabra ahora a la comisionada Rosa María Ortiz, quien junto con
del propio comisionado Banucci representan a la Comisión Interamericana ante el grupo de trabajo de la Organización de Estados Americanos sobre indicadores de los DESC o DESCA. Por favor, comisionado. Gracias, presidente. Muchas gracias a los peticionarios y peticionarias por traer este tema, que la vivienda, a través de la vivienda, se pueden garantizar muchos otros derechos. Y la falta de vivienda adecuada puede llevar a violaciones de muchos otros derechos. Soy relatora para los derechos de la niñez y la adolescencia. Por lo tanto, la moradía, ¿cómo se dice? La habitación, la casa, la vivienda. La vivienda es fundamental para instalar a los niños y su derecho a una familia, a una comunidad, que es base para todos sus demás derechos. No quisiera hacer preguntas más que aprovechar su presencia para un diálogo. Y en ese sentido me gustaría compartir lo que nos preocupa mucho en la Relatoría de Niñez, en este momento elaborando un informe sobre violencia de los niños y crimen organizado. No quiero partir de que toda vivienda pobre es igual a crimen, no, aclaro. Pero la ausencia de servicios del Estado en muchas situaciones de viviendas precarias y de asentamientos precarios facilita que el crimen organizado se instale en lugar del Estado y que eso produzca una serie de problemas a toda la comunidad. Entonces, simplemente comparto con ustedes esa preocupación como para que también tengan esa mirada, ese foco en el análisis de la vivienda y de los asentamientos, porque, como dije, la ausencia del Estado a través de servicios va más allá que simplemente el problema de la vivienda a sí misma. Y otro comentario es las causas que llevan a la migración del campo a la ciudad. Es un tema directamente también vinculado, sobre todo con un enfoque preventivo. Y bueno, creo que ya saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, comisionada. La comisionada Tracy Robinson. Thank you very much, President. I also want to congratulate you on requesting this hearing, I think sharing with the Commission a very important and carefully thought through perspective on economic, social and cultural rights. I wondered whether you had information you could share with us, not now but after, on the Caribbean. Most of the information focuses on Latin America, but this issue is, of course, as important to the Caribbean. And you may have links with organizations or have specific information which will allow the Economic, Social and Cultural Rights Unit to also give very specific attention to these issues, which are true throughout the Americas. And I would say the same for North America as well, which is these issues also apply to. So I think we would welcome the top half of the Americas, the Commission, being in a position to speak authoritatively on these issues, and you sharing with us some of the sources of your information which we can use. The second question related to LGBTI persons. And we know in the Americas that particularly trans persons find themselves dispossessed, often
have no choice but to form homes and communities in some of the places which you have been discussing. And I wondered whether you have had any specific information you could share with us about the issues relating to shanty towns and LGBTI persons. I mean, I'm of course also interested in all communities particularly affected, but I wondered whether you had some information there. Gracias. El maestro Álvarez y Casas, por favor. Gracias, vicepresidente, presidente del panel. Saludar con mucha alegría la realización de esta audiencia. Creo que son tipos vitales de debates que tienen que pasar. Como sociólogo soy feliz de estas discusiones. Mi tesis de licenciatura es sobre el problema de la vivienda. Celebro que haya una aproximación sobre los derechos humanos así. Y solo un par de preguntas. La Coalición Internacional del Hábitat trabajó un proyecto sobre el derecho a la ciudad, entendida esta como el espacio de uno de los espacios de ejercicio de derechos, de espacio público, de garantía de derechos. Y si pudiera un poco elaborar, en algunos lugares, en algunas ciudades, firmaron algunos acuerdos sobre esta particularidad, que va muy ligado con lo que ustedes en enfoque de derechos están hablando de esta. Y una pregunta muy puntual a quien nos habló del barrio. ¿Por qué el nombre de su barrio? Si yo no llegué al momento, si lo perdí, le pido una disculpa, pero esos nombres tienen un sentido. Y en una construcción comunitaria, muchas gracias por acompañarnos como habitante de un barrio que nos cuenta y comparte su historia, porque eso habla de los sujetos que para la Comisión Interamericana es muy importante. Muchas gracias. Gracias, secretario. Como sabemos, uno de los desafíos más importantes para es la progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales. Esto es el contar con indicadores que permitan medir si estamos en presencia de auténticamente de su progresividad o de la, esto es, de la no regresividad ante cualquier medida de política pública o cualquier proyecto que en determinado momento pueda afectar a los derechos económicos, sociales y culturales. Y también junto con ello la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, esto es la existencia de recursos judiciales que permitan precisamente proteger contra la falta de progresividad o cualquier regresividad de un derecho económico, social y cultural. En este sentido, yo les consultaría si podrían identificar a que algún estado ya hubiere desarrollado este tipo de indicadores por parte de la sociedad civil también se cuente con el objeto de asegurar tanto cuestiones de carácter estructural o de medio de resultados, ¿verdad?, que permitan, reitero, evidenciar que estamos ante alguna situación de regresividad. Y esto con el objeto, reitero, de ver si puede ser exigible, esa es la vía y lo estoy mencionando desde la perspectiva del derecho internacional, concretamente el sistema interamericano en los términos de la convención, que es lo que se protege en los términos del artículo 26, según criterios prevalecientes de la Corte Interamericana y de la Comisión Interamericana. Entonces, si ustedes, reitero, si identificarían que en algún estado hubiese ya algún recurso judicial, llamémosle efectivo, para asegurar precisamente que no haya algún
derecho económico, social y cultural, y concretamente, por ejemplo, la vivienda. Estoy pensando, y vuelvo a los indicadores. Ustedes dicen no es nada más la existencia de vivienda, sino que no haya precariedad en esa vivienda. Entonces requerimos de indicadores que nos digan si estamos o no en presencia de una vivienda adecuada o por el contrario, precariedad. Y entonces es una cuestión con la otra. Esta información sería muy bienvenida por la Comisión Interamericana, sino ahora en su oportunidad que nos compartieran la existencia de indicadores e información acerca de la justiciabilidad en el ámbito interno de estos derechos económicos, sociales y culturales. Ya mejor aquí me detengo. Estaríamos prácticamente llegando al tiempo asignado a la presente audiencia, pero les daría el uso de la palabra por 7 minutos, en el entendido que será bienvenida cualquier información por escrito de carácter complementario que deseen proporcionar. Muchísimas gracias por el interés. Muy rápidamente, cuando la comisionada Rosa María Ortiz habla de la falta de servicios y la relación con la violencia, nosotros hablamos de la falta de ciudad, de estos barrios realmente muy alejados que están necesitando no solo servicios, sino la integración realmente a el espacio público, al esparcimiento. Tenemos estudios sobre la violencia familiar en estos conjuntos, juntos, no tanto la violencia criminal, pero nos parece muy interesante el abordaje. Sobre el tema del Caribe, de Norteamérica, intentaremos acercar información, pero sobre Norteamérica se hizo hace años, simplemente lo recordamos, una audiencia sobre el derecho a la vivienda que podríamos rescatar para que se recuperen los datos que ahí se planteaban. Sobre el derecho a la ciudad, efectivamente existe el Estatuto de la Ciudad de Brasil. Hemos hecho esfuerzos en México para una carta del derecho a la ciudad que ha sido firmada por varias autoridades, pero desafortunadamente no se ha avanzado de forma significativa, y hay una carta mundial por el derecho a la ciudad que se está trabajando también en vista de la conferencia de Hábitat 3 2016, de la cual va a surgir la agenda urbana para los próximos 20 años, y por esto en nuestro petitorio está también una propuesta de que la comisión participe de alguna manera con una visión de derechos humanos compleja en ese esfuerzo. Y finalmente, sobre indicadores, el ex relator por el derecho a una vivienda adecuada, Milun Kotari, hizo un esfuerzo en ese sentido. Hay otros ejemplos, pero seguramente les vamos a acercar lo que existe. Bueno, con respecto a lo que preguntaba el comisionado y secretario ejecutivo Emilio Álvarez y Casal, quiero responderle de que el nombre de nuestro barrio, Rodrigo Bueno, lleva ese nombre por el fallecido cantante cuartetero Rodrigo. Nosotros teníamos justamente una asamblea y se dictaminó con todos los vecinos del barrio. Justamente fue el día posterior a que él había fallecido. Y por eso nosotros le pusimos ese nombre, Rodrigo Bueno. Antes que nada, volver a agradecerles la oportunidad de realizar esta audiencia. En relación con la consulta sobre la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, existen distintas experiencias en América Latina. En concreto, nosotros podemos plantear y presentar a la Comisión desde la Argentina la experiencia de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos acá acompañados por la Defensoría General de la Ciudad, que puede aportar ese material. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, paradójicamente, que es aquel en el que justamente estamos planteando hoy una deficiencia en materia de concreción de los derechos sociales en el barrio Rodrigo Bueno, han habido algunas buenas experiencias de exigibilidad, pero se nota cierta regresión en la actualidad que nos genera mucha preocupación,
porque ha sido una conquista que ha determinado una lucha muy importante. Entonces, que en aquellos casos en donde se logren avances judiciales en materia de exigibilidad de los DESC, empecemos a ver con preocupación regresiones, bueno, nos llama mucho la atención y vamos a poner esa información a disposición de la Comisión. Creo que con esto les damos de nuevo las gracias y concluimos. Pues gracias nuevamente por su magnífica presentación y participación en esta audiencia. La Comisión Interamericana lo continuará en su agenda, tanto seguramente como lo ha impulsado el comisionado Banucci a través de la Unidad de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como en el Pleno, en espacios como el que nos encontramos. Muchas gracias.